Shalom, y no, primero vamos a decir Barakat Yahweh. Barakat Yahweh. Barakat Yahweh Shai. Barakat Yahweh Shai. Barakat Yahweh. Barakat Yahweh. Barakat Yahweh Shai. Barakat Yahweh Shai. Barakat Yahweh. Barakat Yahweh. Barakat Yahweh Shai. Barakat Yahweh Shai. Kah Lalim Yahweh Bashem Yahweh Shai. Doble honores a los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de Molino. Y saludos a todos los hermanos y las pocas hermanas que están alrededor del mundo buscando al Señor en estos últimos días, man. You know, so en esta lección, you know, esta semana estuve leyendo el libro de Macabeos y también miré que el hermano subió básicamente una lección en el tema de que van a haber mártires, man. You know, no estamos diciendo que todos vamos a morir porque Yahweh Shai les dijo a sus discípulos que hay unos aquí que están conmigo que no probarán de la muerte. You know, y esa es la meta y la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, pero también tienes que meditar en esto porque está escrito, es que algunos de nosotros sí vamos a tener que morir por el nombre de Yahweh Shem Yahweh Shai. Por eso también está escrito en el libro de Cuatro Esas, el capítulo segundo capítulo, que cuando le preguntó Esdras quiénes son estos, él le respondió y le dijo, estos son los que se pararon firmes por el nombre de Yahweh Shem Yahweh Shai. So, unos nos vamos a parar firmes y no probar la muerte, pero sí van a haber algunos de nosotros que vamos a tener que morir. Y eso es lo que es nuestro propósito para glorificar y honrar a Yahweh Shem Yahweh Shai, man. Como dice en el libro de Salmos, es precioso en los ojos de Yahweh Shem Yahweh Shai la muerte de sus santos, man. You know? So, hey, algunas veces, hey, esto es lo amargo de las escrituras, man. Yeah. Es lo amargo. También con todo lo dulce y las buenas noticias y todo, you know, aunque morir por Yahweh Shem Yahweh Shai no es una mal noticia, es un honor, you know, pero hay que pensar en eso, man, meditar en eso, man, que si te pasa a ti, man, que si tú eres uno de esos elegidos para ser puesto a la muerte o torturado por Yahweh Shem Yahweh Shai, man. So eso aquí en este lado, tenemos que meditar y preparar nuestro espíritu por si tenemos que parar eso y pedirle y rezarle a Yahweh Shem Yahweh Shai que si nos toca eso, que tengamos un espíritu fuerte para aguantar y seguir luchando y si tenemos que morir, que muramos con dignidad y integridad, man, y honor. You know? So, con eso vamos a entrar a la primera escritura, man. Yep. Esta es primera de Pedro 4:1. Dice, por lo cual, como Yahweh Shai ha sufrido por nosotros en la carne, ármense ustedes de la misma manera en el mismo pensamiento. Yep. So, como está escrito, man, el siervo no es más grande que el maestro. You know? Y nuestro maestro, nuestra cabeza, nuestro rey, nuestro salvador, Yahweh Shai, sufrió en esta carne lo más peor que cualquier persona que caminó este planeta, man. Yeah. So dice, igual ustedes prepárense en el espíritu, ármense, you know, igual, man. Hey, so te está diciendo que te armes, man, un arma que lo usas para defenderte, man, para proteger. So, yeah. Igualmente, cuando meditas y piensas en esas cosas, tú te estás armando y esforzándote, edificándote en el espíritu para preparar tu mente si tienes que pasar eso, man. You know? Go ahead. Dice, porque el que ha sufrido en la carne ha parado de pecar. Mm. Dice, que él ya no vivirá el resto de su tiempo. Hey, Salah, bro, lee esa parte también porque eso está pesado ahí, man. Dice, ármense en la misma mente y en el mismo pensamiento, porque el que ha sufrido en la carne ha parado de pecar. Dice, para que él ya no viva el resto de su tiempo en la carne según los deseos de los hombres. Hey, so eso right there, eso está pesado, porque ¿qué te dicen en las iglesias, man? Te dicen de que, you know, sos bautizado, entras, el Señor te acepta y todo te va a ir bien chévere, el camino va a estar bien lindo. Pero aquí te está diciendo lo contrario. Dice que cuando tú paras de pecar, básicamente comienzas a sufrir. Cuando haces lo bueno, ahí es cuando el sufrimiento comienza. Ahí es cuando la prueba verdaderamente viene para ver si sos
un fiel siervo del Señor, man. Yeah. You know? Go ahead. Dice, para que él ya no viva el resto de su tiempo en la carne, según los deseos de los hombres, yeah, pero según la voluntad del Padre. Yeah, so ahora ya hay reglas, man, ya hay límites. Tú ya no puedes andar con la misma gente inmunda. Tú ya no te puedes juntar y reunirte en esos lugares donde ese tipo de gente está, you know? I mean, algunas veces estamos entre medio de eso, pero ya tenemos la sabiduría en cómo manejar si estamos en una situación así, man, you know? Pero la cosa es que ya tenemos la sabiduría cómo controlar la situación y manejar sabiamente en todo esto, man. Antes en el mundo a ti te valía, man, te decían cáele y ven y tú ibas, man, no sabías quién estaba ahí, qué te esperaba, you know? Y así confiadamente en cualquier cosa te ibas ciego. Yeah, irresponsable. Yeah, y exacto, irresponsable. Pero ahora en esta verdad, como acabamos de leer, ya no paras de caminar así, man. Ya comienzas a caminar en el Espíritu, porque caminando en el Espíritu quiere decir que estás pensando en lo que el Señor está pensando de tus decisiones, man. Y así es como un hombre sabio camina. Go ahead. Dice, ok, voy a ir al versículo 7. Dice, pero el fin de todas las cosas está a la mano. Dice, por lo cuanto sean sobrios y vigilen y oren. Mm. Yes, okay. Como dije, tienes que estar mirando, tienes que estar orando y rezándole. Que te prepare tu espíritu, porque esto es un regalo, man. Eso no es algo de que, you know, lo consigues por fucking subirte a ruedas o you know, no hay un tipo de ejercicio específico, mirar un montón de fucking movies de miedo y se te quita el miedo and shit. Nah. Es un espíritu que te tiene que armar, Yahweh Hashem Yahweh Shai, para yeah, ser valiente y pasar esas cosas, man. Go ahead. Con. Y iba a agarrar una escritura en yeah, Sabiduría de Salomón. Con. Esto es Sabiduría de Salomón 4 y 10. Esto habla del camino de un mártir. Dice, él agradó a Yahweh y era amado de él, para que él, viviendo entre pecadores, fue traslado. Dice, fue rápidamente quitado, no sea que la maldad del mundo cambie su entendimiento o cambie su alma. Dice, ok, versículo 13. Él, siendo hecho perfecto en poco tiempo, cumplió un largo tiempo. Yeah, so eso está hablando de Yahweh Shai, man. Hey, Yahweh Shai estaba en sus 30s cuando murió, man. Él no tuvo una larga vida así, man. You know? No la disfrutó, you know? Llegó a sus 50s y todo eso. No, man. Él, en su poco tiempo que estuvo acá, ¿cómo caminó, man? Él sufrió, man. Desde que antes que nació, ya lo andaban persiguiendo para matarlo, man. You know? Este pinche diablo Herodio, yeah, you know, ya lo quería matar. Ni había nacido, man. Y ya cuando nació, echó ese decreto de que todos los niños de, ¿qué? 3 años abajo o 2 años abajo, que, yeah, que los maten, man. You know? So él nació en tribulación, man. Tribulación tenía las manos abiertas para recibirlo, yeah, en este mundo, man. Y nosotros nos tenemos que armar igual, man. Go ahead. Porque su alma le agradó al Señor, por eso rápidamente lo quitó de entre los malos. Dang, man. Hey, ve. So, el Señor tuvo su propósito, man. Yeah. Mandó a su hijo por ese tiempo para cumplir lo que tenía que hacer. Y luego lo llamó de regreso, man, donde pertenece, que es al amado derecha del Padre, man, Yahweh. Hey, eso también entra a los mártires entre nuestra gente. No nomás con Yahweh Shai, porque la razón que el Señor eliminaba a los profetas de la tierra
por el camino de mártir es porque Él los ama y ya no quiere que estén en esa tierra. Exacto. Ya no quiere que sigan sufriendo en ese imperio malo. Por eso es que el Señor les dio ese escape, un escape de mártir. Los sacó de este mundo. Ahora, cuando la gente ve a alguien morir, la gente en estos días, ellos no entienden verdaderamente qué es morir. Ellos no entienden que el espíritu no muere. No entienden que la carne nomás es un vehículo. Que la carne no es tu habitación eterna. Que tu espíritu sigue adelante. Entonces, los profetas del tiempo antiguo, del tiempo pasado, cuando ellos murieron, en realidad no murieron, sino que fueron llevados con el Padre. Dice, porque su alma le agradó al Señor y por eso rápidamente lo sacó de entre los malos. Y esto la gente lo vio y no lo entendió. Dice, y ni lo consideraron en sus mentes. Sí, man. Que so nosotros no tenemos que ser como esa gente. Nosotros tenemos diariamente, considera eso, man. Considera lo que, hey, man. Hey, eso es un favor, man. El Señor te está haciendo un favor si te está sacando así. Hey, dijo ahí, no lo llamó muerte, que se oiga tan gacho así. Yeah. Dijo que lo salvó de entre medio de esa gente, man. Yeah. Que eso es lo que es morir dignamente en los ojos de Jehová Hashem Yahusha. Ese es un escape, man. Yeah. Go ahead. Dice, porque eso la gente lo vio y no lo entendió, que su gracia y misericordia está con sus santos y que Él tiene respeto a sus elegidos. Dice, por eso el justo que es muerto condenará al injusto que vive. Dice, y su juventud que es perfeccionada pronto comparado a los muchos años de los injustos que viven hasta viejos. Dice, porque ellos mirarán el fin del sabio y no entenderán que Yahweh en su concilio ha decretado de él. Dice, ¿y qué será el fin? Que el Señor lo ha puesto en salvación. Entonces los impíos, cuando ven a un justo morir, no entienden que el Señor lo ha planeado así para salvar a la alma de ese justo, para salvarlo de este mundo, para sacarlo de esta maldad. Como dijo en un versículo anterior, que el justo muerto condenará y juzgará al injusto vivo. Eso significa que vamos a regresar a la tierra si morimos. Vamos a regresar a vida, vamos a recibir inmortalidad, vamos a recibir asientos de jueces. Entonces, morir por el Señor como un mártir no es una cosa mala. ¿Okay? Es un regalo, en verdad. Es un regalo poder hacer eso. Miren a la mentalidad que tuvieron los discípulos cuando a Pedro y a sus amigos, los fariseos, los encarcelaron y los golpearon diciéndoles que no prediquen en el nombre de Yahushua. Eso le dio alegría a ellos. Les dio alegría, ¿por qué? Porque les gustó que el Señor los contó dignos de sufrir por su hijo, de sufrir por su maestro. Por eso los santos, cuando ellos son mártires, ellos no mueren sin esperanza, no mueren desesperados, no mueren llenos de temor, no mueren sin fe, mueren con confianza, sabiendo que esa breve dolor les va a ganar una corona eterna y que cumplieron su servicio a Yahweh Hashem Yahusha. Así es. Dice, versículo 18, ellos lo mirarán y lo despreciarán, pero el Señor se reirá de ellos y ellos entonces serán un cuerpo vile. Dice, un cuerpo muerto. Dice, porque Él los destruirá y los echará al suelo y ellos no tendrán palabras.
y él los sacudirá de la fundación, y ellos serán gastados y estarán en tormento, y su memoria perecerá. Ahí está, man. Hey, pero la memoria de los santos siempre sigue. Es como una leyenda, viviendo leyenda, man. You know, porque nosotros leemos, man, ahorita, you know, Yahawashi, el primario ejemplo, you know, él no tiró la toalla. Él tenía sus puntos de debilidad, pero él caminó en la carne, igual como tú y yo, fue tentado, you know, y pasó la prueba, man. Y como dice, man, no fue una prueba larga, man, aunque se sentía, you know, estar en este cuerpo, los años pasan y fucking sientes like, fuck, man, ¿cuándo va a parar esto? You know, pero en los ojos de Yahweh Hashem Yahushai, esto es un poco tiempo, no es nada, man. Comparado a lo que está esperando, que es una eternidad, you know, una bendición que va a durar una eternidad, man. You know, so vale la pena todo esto, man. Go ahead. Capítulo 5. Luego el hombre justo se levantará con gran valentía, yeah, ante la cara de los que lo afligieron. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que vamos en camino a hacer ahorita, man. A pararnos enfrente de la cara de aquellos que nos han afligido, que nos han tenido bajo servitud por más de 400 años, man. Y hoy el Señor ha levantado a su elección por cada lugar que los está levantando, y la elección se está juntando en el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai para condenar este lugar antes que sea destruido, man. Go ahead. Okay. Dice, y que no hicieron cuenta de sus obras. Yeah, man, aquí no le dan crédito a un latino, nativo americano y moreno. Nosotros construimos esto. América es rico y es un imperio poderoso porque fue construido en la espalda, en la sangre y el sudor de los israelitas, que son los latinos, nativos americanos y morenos, man. Se aprovecharon de ti. Te pusieron en esclavitud y no te pagaban nada, man. Y ahora porque te tiran $10 la hora, you know, o te dan a aseguranza de medical o lo que sea, ya ahora lo debemos de perdonar y olvidarnos de los 400 años que nos han madreado, man. Yeah. You know? Go ahead. Can. Voy a ir a Macabeo. Can, dale. Entonces, segunda de Macabeos o cuarta de Macabeos en español, 7:1. Uh-huh. Vino a pasar también que 7 hermanos con su madre fueron secuestrados